Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, por aquí pensé que no me escuchaban porque me ha estado fallando el internet desde que Acabo empezó a de llover. conectar ahorita. No la había estado escuchando, pero sí, yo la escucho bien. Bueno, está bien entonces. Bueno. Sí, es que había estado teniendo un par de problemas ahí con la conexión. Y déjeme ver eso del Tommy y su desayuno porque no encuentro eso. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Aquí me están preguntando, fíjense que ese no lo encuentro y no sé dónde está. Su compañera me está preguntando por ahí y es que hoy en la tarde creo que les mandé un par de imágenes de algo, pero algunos solo mandé las respuestas porque estaba bien ocupada y no encuentro ese de la comida. Aquí está. Para mandárselo a la compañera. Bueno, ya casi vamos a comenzar. Faltan un par de minutos. Como saben, siempre entramos un poquito antes de lo que es la conferencia. Así que pues, vamos a ya casi comenzar. Ok. Sí, lo encontré al final. Ok, buenas noches, María. Bueno, veo que la mayoría pues ya ha ido terminando su plataforma virtual y eso es bueno, que ya la tengan completada, ¿verdad? Como les dije, si pueden terminarla antes, mucho que mejor, no hay ningún problema. Entonces, pues, veamos si podemos ir ya arrancando camino. ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Todo Dios. bien. Qué bueno, me alegra entonces. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces hoy sí demos por iniciada nuestra sesión. Y pues yo por el momento no tengo nada que agregar, no tengo mucho que agregar. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario antes de que comencemos. No. Yo, mis respecto a que la plataforma rechaza muchas veces las respuestas que al menos yo he colocado y están correctas, y cuando uno les da a enviar, las toma como mal. Entonces, ahí ha habido bastante conflicto, creo yo. Entonces, en ese caso, aunque estén buenas y uno las dice así, las califica como malas, ¿verdad? Obviamente. Sí, fíjese que ahí no hay mucho que hacer con respecto a la plataforma porque lo que sucede es de que si ya se equivocó unas 3 veces, hay que salir y volver a entrar y volver a reescribir todo. ¿Y por qué lo hacen? No lo sé. Ahí sí yo no podría decirles la razón por la cual. Lo único que yo sé de esta plataforma en el tiempo que tengo de estar trabajando con ella es de que es demasiado sensible a cualquier cosa. Entonces, si hay un doble espacio, si el signo de apóstrofe no está bien, si por alguna razón no tiene la mayúscula y la está pidiendo, no se la va a aceptar aunque esté bien escrita. Entonces, allí sí, las disculpas del caso, ¿verdad? Porque la verdad que con la plataforma es bien poco lo que se puede hacer, solamente la única forma que yo he encontrado, porque incluso a mí se me traba también, he encontrado es pues saliéndome, volviendo a entrar, ¿verdad? Haciéndole sign out y haciéndole login otra vez, porque sería lo único. Ahí sí. Vale, pero lo voy a tener en cuenta, eso no lo había hecho de salir nuevamente. Sí, Sí. porque realmente es un tanto estresante que uno considera que está bien y no lo acepta. Y eso que usted dice, doble espacio,
también lo toma como mal, ¿verdad? Entonces, sí, eso ya lo había detectado yo, sí. Pero lo que usted ha dicho de salir y volver a ingresar no lo había intentado, pero lo voy a probar. Gracias. Solamente ese era mi comentario. Bueno, sabían, sí, ¿verdad? Ahí sí es bien complicada la plataforma en ese aspecto y pues tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Con ella. Solamente eso, ¿verdad? Traten de hacer eso y pues si ya definitivamente da demasiado error, habría que ver con los muchachos de soporte a ver cómo nos pueden ayudar, si es que ellos nos pueden ayudar en algo, ¿verdad? Uh-huh. Ok. So, vamos a terminar esta parte de acá, ¿verdad? Que es parte de la unidad 3 con respecto al día de hoy para que sigamos avanzando a la unidad 4, porque veo que varios han avanzado a la unidad 4 y están teniendo bastantes dificultades en la formación de las oraciones. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta con respecto a los contenidos que vimos la semana pasada o todo está bien? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Por mi parte, todo bien. Ok. So, I safely assume que todos los demás, pues, también están bien, ¿verdad? So, I'm gonna play the audio. No, it's gonna be this audio. So, let me see. Yep. It's this one. Page 19. Can you hear it? ¿Pudieron escuchar esa primera parte? Sí. Exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. So would you like to listen it once again? ¿Les gustaría escucharla una vez más? Yes, teacher. Yes. Yes. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Is that fine? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. So, awesome. Do you have any question regarding to the pronunciation or the vocabulary in this conversation? Got questions? No? No. No? ¿Todo bien? ¿Sí? Yeah. Okay, so if everything is fine, as I said, I'll try to advance as much as I can because I'm quite behind of the schedule. So if you don't have any questions, so we are gonna go with this, which is the numbers from 11 up to 100, right, for you to see. So please pay attention to the audio. This contains an audio too. And let's see. So voy a continuar avanzando, ¿verdad? Porque como saben, estamos un poquito behind de todo el schedule. So les voy a poner los números, ¿verdad? Que son del 11 hasta el 100. En este caso, 103. En realidad son hasta el 103. So please pay attention to the audio. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Would you like to listen once again? Quisieran escucharlo una vez más. Yes. Yes. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Part A, listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay. So, got questions regarding to this? Preguntas que ustedes tengan acerca de eso, prior we continue. En el 101, 102, 103, cuando dice 100, dice 1 y de ahí también agrega el and. Yeah, accordingly, it should be 101. That it will be the correct one. However, just because of inconvenience, we say 101. En el caso, ¿verdad? Acá lo que es correcto es la primera pronunciación, 101. Esa es la correcta. Por cuestión de conveniencia, se omite el I y nosotros decimos 101. Y eso es lo que es socialmente aceptado, ¿verdad? Sin embargo, al momento de nosotros escribir, tenemos que escribir ese N, one. Entonces, en escritura, literalmente es así, cuando usted está escribiendo una cantidad. Entonces, ¿para cuándo se utilizan esto? Por lo general, se va a utilizar cuando usted tenga cantidades en cuestión de dinero o otra cantidad en cuestión de que sea algo de trabajo, ¿verdad? Cantidades que sean literalmente importantes para algo. Si usted escribe solamente 101, sí va a estar bien, no hay ningún problema, se va a entender, pero no es lo correcto. Hablando, ¿verdad? Escribiendo. Entonces, hay una posibilidad que dentro de, en el caso, ¿verdad? Como son los cheques, a usted se lo rechacen, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que en la parte de atrás, cuando a uno le dan un cheque para endosar, bueno, no, en la parte de enfrente, le ponen ahí todavía con los centavos o con lo que usted lleve y las cantidades y le dicen, y tanto, dicen así, ¿verdad? 200,
25 con tanto y tanto, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, más que todo es para cuestión monetaria. Dependiendo cómo sean las políticas del lugar, es posible que a usted le lleguen a rechazar. Entonces, literalmente para escribir les recomiendo que por elegancia y por cuestiones sería esto. Para hablar usted puede utilizar el otro y pues, sí está bien, no se preocupe, ¿verdad? La señal está mala. Y de hecho, ¿verdad? Pues a mí me ha estado fallando también el internet toda la tarde. So, entonces, por elegancia, ¿verdad? Les recomiendo que hagan esto. Que hagan esta parte de acá. Yep. ¿Got any other question? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? ¿No? Yo, el 30 al inicio hace como un sonido de como Z. Oh, no, no es el sonido de una Z. Este sonido es 30. Es un sonido de como una F, se podría decir dentro de nuestro español. Entonces, es un sonido bastante marcado porque es la posición de la boca, ¿verdad? Es 30. La boca queda como entre medio abierta y la lengua sufre una curvatura y la curva que tiene le va a topar en sus incisivos superiores cuando salga. Entonces va a ser teddy, ¿verdad? La punta de su lengua va a topar en los incisivos inferiores para que se haga literalmente así, ¿verdad? Se va a hacer así y la boca queda como entre media abierta. El aire le va a escapar por ambas de las comisuras. Entonces es 30. Y el sonido es, ¿verdad? It's like an F. Es como una F, pero es una F así, como que suavecita, ¿verdad? Entonces es 30, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir Teddy, ¿verdad? Porque ese Teddy es otro sonido, ¿verdad? Y es otra cosa. Entonces, 30. Y literalmente la Z, ¿verdad? Es otra cosa. Y si fuera unas, podría ser una Z como lo hablan los españoles, ¿verdad? Que ellos hablan bastante, pues pronuncian bien cabal la Z. Entonces, si ustedes lo escuchan como Z, as long as que usted haga el movimiento correcto de la boca, el sonido va a salir tal cual, ¿verdad? Aunque usted me diga, mire, yo escucho una Z, yo escucho una F, ¿verdad? Pero mediante que ustedes hagan el movimiento de la boca, el sonido va a salir, ¿verdad? Porque es literalmente son movimientos, ¿verdad? Tanto constituyen sus labios como lo es su lengua, ¿verdad? Juega mucho el papel al momento de hablar. Entonces, este es 30. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. So, another one that you might have. Gracias. Watched. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos, en este caso, bueno, a mí me aclaró lo de 101 y 102 y 103, ¿verdad? La escritura y cómo es la pronunciación. Gracias. Okay. Oh, right. Not a problem, right? So, no hay problema, ¿verdad? So, yeah. Entonces, esa es la pronunciación. Este, muchos van a escuchar quizás como por la costa este, le van a decir 20, ¿verdad? 20. Otros le van a decir allá por la costa oeste 20, ¿verdad? 20 and 20. Entonces, ambos están correctos, solo va a variar un poco de qué lado lo van a escuchar o qué persona va a estar hablando con usted, dependiendo el acento que tenga. Entonces, va a ser 20 o 20, ¿verdad? Por excelencia es 20, ¿verdad? 20. So, de allí, pues creo que esos serían todos los más, un poquito más complicados.
En el caso de Teddy, hasta el 90, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a poner 31, 32 y 33, solo va seguido de lo que es el número cardinal, ¿verdad? Igual, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 9, y pues de ahí seguimos con la siguiente cantidad, ya sea 50, 40, y lo mismo va a pasar en los 100, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga 200, va a ser 200 en 25, por ejemplo, 225, ¿verdad? Entonces, usted solo va a ir agregando, agregando, agregando. Veamos si les puedo dar un ejemplo. Y por acá tenemos el famoso notepad. veamos, 225, entonces sería, en lugar de sería 100, sería 200 and 25, ¿verdad? Si usted gusta, si usted desea, le pone el dash, si no, lo puede dejar así y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, conforme ustedes vayan avanzando con los números, solo vamos a ir nosotros agregando. Ojo, esto es para los cardinales, que son estos. Para los ordinales, cuando vean los ordinales, van a tener cierto cambio dentro de ellos y ustedes van a ver el porqué. Pero ahorita con los cardinales, así se trabaja, ¿verdad? With the cardinal numbers. Entonces, si usted tiene el 200, va a ser 200. Si tiene el 25, 225, ¿verdad? Y usted lo va cambiando. Si quiere, pues, 55, digamos, ¿verdad? Sería 55, ¿verdad? Si quisiera la cantidad de 255, ¿verdad? 255 or 255. Ahí depende de usted si lo quiere decir. Si me lo va a escribir. Menos yo personalmente se los pediría así, ¿verdad? Si ya me lo dice tanto oralmente, pues ya podría ser cualquiera de las dos. Pero esa ya es cuestión personal, ¿verdad? Depende mucho de la persona que le va a estar evaluando a usted para que puedan llegar a un acuerdo. So, are we good up to this? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Awesome, then. Estamos bien, entonces. Eso es bueno. So, let's see the WH questions, right? So, here on the, I'm sorry. So, there are no more questions about the numbers, right? Perdón, no les había preguntado si no tenía más preguntas de los números. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No más preguntas? No. Todo bien. Ok. So, si estamos bien, vámonos a las WH questions. En el caso de las WH questions, as the word says, right, we weren't studying them. They are information questions. We are expecting like a long answer or details regarding my question, right, in the answer that I'm going to receive. So, las preguntas WH, ¿verdad? También se llaman preguntas de información. En el caso de estas preguntas, yo espero una respuesta bastante larga o una respuesta detallada de lo que yo estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, tenemos estas WH questions, que serían las, como que las más conocidas, ¿verdad? Y tenemos who. The correct pronunciation of this one is what, like a J, right? Es como una J en lugar de what. No están así, es what. Where, why, whose, when, which. No es wish, tampoco es which, ¿verdad? De bruja, es wished. Which. So be careful with that, right? So who is whenever you are asking for a person, right? Basically, this one is gonna be for person, right? What is gonna be for objects most of the time, right?
where, it's gonna be for places. Why? Basically, we are asking for a reason. Whose, we are requesting who this object belongs to, right? When, we are asking for time, right? And this one, which we are asking, like if you have any options that you would like to prefer to pick up, right? En el caso de who, siempre se va a utilizar para personas y la traducción es quién, ¿verdad? En el caso de what, va a ser qué o cuáles, por lo general es con objetos o ideas abstractas como lo es el nombre, ¿verdad? Where sería dónde, un lugar, ¿verdad? Estamos pues en este caso pidiendo ubicación geográfica. Why es el por qué, estamos pidiendo una razón, ¿verdad? Whose por lo general se utiliza para saber a quién le pertenece algo, llámese una persona, ¿verdad? O en este caso un objeto. When, estamos preguntando por un momento en el tiempo, ya sea fecha o hora, ¿verdad? Y en este caso, which, es cuando nosotros nos dan a escoger entre dos cosas, ¿verdad? Entre dos cosas, tenemos opciones, ¿verdad? Para escoger, puede ser entre dos o más, ¿verdad? Lo que ustedes ahí escojan o la situación que se les esté presentando. Entonces es para cuando nosotros tenemos opciones de escoger algo, ¿verdad? Dentro de una situación. ¿Preguntas al respecto de esto? Que ustedes tengan. Sí. Exactamente. Ahora yo estaba estudiando esas preguntas, aquí las tengo, yo estaba viendo eso y me dio una curiosidad porque yo estoy busco, me pongo a buscar en Google, ¿va? Entonces sí. Me parecía because, entonces me puse a buscar y donde dice why, ¿por qué? Entonces ahí es pregunta y because es para respuesta. Correcto, sí. Yo estuve estudiando eso ahora y, o sea, está interesante, en verdad, o sea, todas esas son respuestas, pero cuando usted lo busca y la traducción le tira because, ahí se confunde uno, pero si busca, o sea, sigue buscando la definición, ahí le dice que uno es para pregunta y el otro es para respuesta y siempre es por qué. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, es que esto ya nos juega bastante con nuestra gramática española, porque valga la redundancia, ¿verdad? El por qué junto es la pregunta y el por qué separado es la respuesta. Entonces, en el inglés, este es el why y en el español, en el inglés, ¿verdad? Este es el because. Entonces, cuando le dicen, why are you, vamos a empezar a ver esto, ¿verdad? Wearing that, ¿verdad? Y miren, porque ya vas puesto eso, supongámonos que está ocupando aquella bufanda que vimos en aquel diálogo, ¿verdad? Aquella bufanda extraña, y miren, porque te has puesto eso, ¿verdad? Porque ya vas puesto eso, because, ¿verdad? Y ya usted le contesta, because I like it, porque me gusta, ¿verdad? Entonces aquí es este por qué, ¿verdad? Porque llevas puesto eso y aquí él está contestando el por qué me gusta, ¿verdad? Entonces ahí juega un poco nuestra gramática española. Entonces el por qué junto es la pregunta y es el why, y el por qué separado es la respuesta y es el because al inglés. Mm-hmm. Yeah. Sí, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, sí, verdad. Es bueno que tengan la curiosidad y se vayan a buscar, aunque, verdad, no lo traigan acá a la clase, pero siempre pueden ustedes buscar y hacer su propia investigación, porque de eso se trata, verdad. Más que todo porque acá no alcanzamos a cubrir todo o no como pues, a mí me gustaría, pero si ustedes traen la curiosidad a la clase es mucho más fácil, verdad. Porque puede que los demás tengan la misma pregunta o tengan el mismo comentario y por pena no lo hagan. Pero gracias, Jensi. Bien hecho. Sí.
No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto o a ellas. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una... No sé si me escuchan. ¿Escuchan? Sí. Sí, es que yo oí a mi sobrina cuando vino aquí, cuando me preguntaba, cuando me hacía una como sugerencia o algo, una pregunta, me decía, which one? Ah, ¿cuál de todas? Le decía. Uh-huh. Ajá. Yep. Sí, lo que pasa es que este es que de todo, ¿verdad? Imagínense que nos vamos a comprar algo y usted ve la misma camiseta, ¿verdad? La que anda puesta en tres colores diferentes, rojo, azul y verde, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, rojo, azul y verde. Entonces, como el que le va a comprar, ¿verdad? Le va a comprar una sola, no le va a comprar los tres colores. Entonces, él le dice, which one do you want? ¿Cuál tú quieres? ¿Verdad? ¿O cuál te gusta más? ¿Cuál es la que deseas? Pero acordémonos, en esa situación tenemos tres colores diferentes de lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que usted quiere, verdad? Which one. Incluso, no le puede decir, which one do you want? Sino que simple y sencillamente le puede decir lo que ella le decía, which one. Y ya yo voy a entender porque estoy dentro del contexto de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de todas, verdad? ¿Cuál de todos? Y si bien acá no dice todos, ¿verdad? Pero a nuestro, ya para darle una interpretación a nuestro idioma de esta pregunta sería, ¿cuál de todas? ¿Verdad? ¿Cuál de todos? Entonces esa sería una interpretación, ¿verdad? Dentro de nuestro idioma. Y es para darle a usted a escoger. Y puede ser cualquier cosa. Lo mismo puede pasar. Está usted en un restaurante, tiene bebidas frías, bebidas calientes y bebidas pues también con alcohol. Entonces, y sin alcohol. Entonces, imagínese usted una piña colada, ¿verdad? La piña colada tanto como puede llevar, no lo puede llevar. Entonces, en la bebida se le ofrecen y le dicen, which one do you want? With alcohol or without? Con alcohol o sin alcohol. Entonces usted escoge with or without, right? Con o sin. Entonces, en este caso, para eso es esa pregunta, ¿verdad? Para que usted escoja entre diferentes opciones de lo mismo, ¿verdad? Entonces, es de lo mismo, pero hay opciones. No sé si me explico hasta ahí. Bien, bien. Okay. Sí. Yeah. All right, then. So, ¿tienen alguna otra pregunta con las WH questions? No, la que me vengo a dar cuenta ahora que es, dijo que es what. What. Sí, esa, ajá, es la correcta pronunciación. Yo solo sabía que, bueno, en el largo tiempo que tengo de, solo sabía que era qué, pero no sabía cuál tampoco. No sabía, uh-huh, qué significa cuál. Por ejemplo, ahora ya entiendo. Ya tiene otra más. No, no, ahora ya entiendo por qué es que miro en algunas cosas que dice what y no le encontraba ritmo a la oración, tal vez leyendo a algún, ¿cómo le llaman? Catálogo o algo, decía, que tiene que ver qué con esto, y hoy dice cuál. Ahora sí entiendo, sí, por qué es. ¿Qué y cuál? Y como ustedes pueden ver, pues están acentuadas las palabras en el español. Por lo general, cuando ellas están acentuadas de esta manera, como ustedes las ven acá en el español, era lo que le comentaba Jensi, esa es la pregunta, ¿verdad? Porque bien es cierto que estas palabras se pueden utilizar, por ejemplo, cuáles, de quién y todo lo demás, se pueden utilizar no necesariamente para preguntas, sino que también pues las utilizamos dentro de una escritura normal en una oración afirmativa sin necesidad de ser una pregunta. Entonces, también acá nos va a jugar un poco nuestra gramática española, ¿verdad? And don't worry, y no se preocupen, porque honestly,
yo me vine a dar cuenta de todo esto cuando yo entré a la universidad. So, don't worry. That's the way that it is in our country. Esa es la manera en la que es en nuestro país, ¿verdad? So, maybe my language teacher, ¿verdad? Quizás mi profesor de lenguaje, maybe he touched the topic, right? Tocó el topic, pero no fue tanta profundidad because we don't see it like necessary here, right? O sea, se ve como que no hay una necesidad de que las personas produzcamos, ¿verdad? En una situación, ciertas palabras, y nos venimos a encontrar cuando ya estamos dentro de la universidad o dentro de nuestros trabajos, que nos necesitan para producir un documento elegante, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces, that's something that probably you will overcome once you started with everything in English. Es posible que si usted se ha visto en esa situación, la va a superar una vez pues comience con todo lo del inglés, porque that's happened to me, ¿verdad? Eso me pasó a mí y I know that we've been on that situation. Y yo sé que muchos quizás hemos estado en la misma situación. But anyways, right? Here we will learn even Spanish, right? Aquí vamos a aprender hasta español también. So here we have the next part, which is as well, they are named WH questions. However, they are upside down, right? We have the H at the beginning and the WH and the W at the end, and they are still considering WH questions, right? In this case, for example, how long, how often, and how old, they most of the time, they are called collocations, right? What is a collocation? A collocation, it is a question which is already made up for a specific situation. So it doesn't require like a mix, or you cannot mix with something else. So they are already done. The ones that I know for fact that there are collocations are these ones, these three, right? And we can consider these ones as well. However, these words, many and much, separate, they mean something else, right? So, ¿qué tenemos acá? Estas también son consideradas WH questions o preguntas de información, a pesar de que están como de cabeza, ¿verdad? Tenemos la H primero y por último la W, pero aún así se siguen considerando preguntas de información y siguen estando dentro del grupo WH, porque no es necesario que vayan con WH, sino que solamente que contengan ambas de las letras. Y es lo mismo que pasa con how. Estas tres de abajo, de que yo sepa, ¿verdad? Se llaman collocations. Las collocations, en este caso, son palabras o preguntas ya predestinadas para cierta situación. Y pues en este caso, que ya son así, just because, ¿verdad? Que ya son así porque sí. Entonces, fueron puestas juntas. En el caso de how old, siempre, ¿verdad? Para preguntar la edad. How often es con tanta frecuencia, que tantas veces algo se repite o usted lo hace. Y el how long es para cuánto tiempo usted tiene que esperar algo, ¿verdad? Tiempo, me refiero horas, días, semanas, años, meses, una fecha, ¿verdad? Que usted le puede incluir una hora. En el caso de how far, es cuando usted está preguntando qué tan lejos está un lugar. Por ejemplo, cuando da direcciones, ¿verdad? How much y how many. Este lo van a ver ustedes más adelante. ¿Por qué razón? Porque en el caso de many y much, ¿verdad? En el caso de many contables, much no contables, y ellos dos juntos hacen cuántos y cuánto, ¿verdad? How many, cuántos, how much, cuánto. Entonces, pues estos los van a ver más adelante, pero sepan que pues van uniditos. Y el how, they ask cómo. Right? En el caso de este cómo es una manera, pasos a seguir, ¿verdad? El cómo de manera. Entonces, si usted le están dando una indicación y pues no comprendemos a cabalidad, you say, how should I proceed? ¿Cómo yo continúo, verdad? O cómo yo procedo. Entonces, en este caso, este how es manera.
Hay otra pregunta que también ya está predestinada, que es el how are you, ¿verdad? ¿Y cómo estás? De nueva cuenta, es manera no solamente de hacer algo, ¿verdad? Que nos involucre en actividad física, física y mental, ¿verdad? Sino que también es una situación a nivel emocional, porque ese how are you, ¿verdad? Es cómo estás. Y le pregunta el cómo estás, tanto físico como emocional, ¿verdad? I mean, you might be good physically, ¿verdad? Usted puede estar bien físicamente, ¿verdad? No está enfermito, no está nada, pero lo acaba de dejar la chica, el chico. Entonces, emocionalmente, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? ¿Va a estar más o menos? ¿Va a estar feliz? ¿Verdad? Muchos van a decir, feliz, teacher, se fue el tóxico, man. No, ¿verdad? No, para nada. Siempre sentimos a una persona que ha estado cerca de nosotros. Entonces, este how involucra todo eso, ¿verdad? Involucra todo eso. El sentimiento, tanto las emociones de uno como la cuestión física, y también le puede indicar pasos a seguir para realizar una actividad, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta con alguna indicación que le den. Preguntas que tengan de las WH question de este lado. De las HW. Esa también la estuve investigando hoy en la tarde que tuve tiempo. Y ahí esa es ¿qué edad tiene? ¿Qué edad va? ¿Qué edad? Entonces, ahí jugamos con el verbo, ¿va? Para la respuesta. Estaba viendo yo, I am years old. Sería una respuesta, ¿verdad? Sí, correcto. Si ustedes buscan en el... Ponemos al final. Mándeme. El O. Ponemos al final el O. Sí, esa ya es una respuesta así predestinada, ¿verdad? Por decirlo así, o ya está establecida. Entonces, en realidad es... esta es nuestra pregunta, ¿verdad? How old? Y esta how old usted la puede utilizar tanto como para objetos, ¿verdad? Si quiere saber los años de un objeto. La mayoría de gente cuando están hablando de objetos antiguos, ¿verdad? O cuando van a un museo, dicen cuántos años tiene de antigüedad. Entonces usted puede preguntar how old is this object? ¿Qué tan, pues, la edad de que tiene este objeto, ¿verdad? Entonces puede ser así. Si ya literalmente ustedes están refiriendo a la edad de una persona, la pregunta es, are you, ¿verdad? Si se acuerdan, en las slides de la parte de arriba de esta presentación, hay uno de los usos del verbo be y les dice que es para preguntar la edad. Nosotros en el español decimos, yo tengo tantos años, ¿verdad? De edad, pero acá no. Los años se consideran un estado de la persona. ¿Por qué razón? Porque este estado cambia cada 365 días, ¿verdad? Si usted hoy, en diciembre, cumple 20 años, el siguiente diciembre del próximo año, del 2023, va a cumplir 21. Entonces, estamos hablando de un estado temporal que dura 365 días y que se va a ir repitiendo el ciclo cada 365 días. Por esa razón, nosotros aquí utilizamos el verbo be en lugar de utilizar este verbo, que es el verbo have, que al final es el verbo tener. Porque si ustedes intentan traducir, ustedes dicen, o nosotros decimos, yo tengo tantos años, ¿verdad? Entonces, yo tengo tantos años. Y es así como nosotros nos referimos a nuestra edad. Y alguien me podría poner en el traductor y le va a poner I have, ¿verdad? Pero esto no es así en el inglés. No puedo utilizar este I have. ¿Por qué razón yo no puedo utilizar el have? Porque el have es para poseer algo. Entonces, este have puede decir I have a cell phone, ¿verdad? Yo tengo un teléfono. Y el teléfono literalmente es de mi propiedad. Entonces, con este have, yo estoy diciendo que algo es de mi propiedad. Entonces, el have en inglés tiene otro uso diferente al have de nuestro español, ¿verdad? Que es el verbo tener. Entonces, por esa razón,
cuando ustedes preguntan su edad, yo digo, how old are you? ¿Qué tan, pues, qué edad tú tienes? Entonces me van a decir, I am. Y ya me mencionan su edad. Y ponemos atrás, years old, ¿verdad? Y esto ya es una respuesta estándar, que es así, ¿verdad? Puede decir I am y los años, y hasta ahí queda, sí se puede. Pero lo correcto es esto, ¿verdad? Es esta respuesta. Entonces, aquí vamos con el verbo be. Otra situación que les quiero comentar. Con el que usted le pregunten, con ese usted contesta. ¿Qué quiero decir con eso? Si a usted le están preguntando con el verbo be, con verbo be va a ser su pregunta, su respuesta. Si a usted le preguntan en presente simple, con presente simple va a ser su respuesta. En pasado, con pasado. Y así sucesivamente. Cabe destacar que esta es una WH question y yo estoy dando información. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque en este caso hay respuestas que nosotros recibimos que dicen no, they are not from England, ¿verdad? Hay una parte en el examen que así les dice. Y esta respuesta pertenece a una yes, no question. ¿Y por qué yo sé que pertenece a una yes, no question si eso está todo largo? Porque es esto, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando usted tiene un no o tiene un sí al principio, eso es una yes, no question. No puede ser información. Porque si usted se fija acá en las preguntas de información, yo no tengo ningún sí ni ningún no, solo me limito a ir al punto de lo que me están preguntando. Entonces, cuando usted vea un no adelante de una respuesta, eso significa que su pregunta es yes, no question. Entonces, acá mi pregunta sería, are they, ¿verdad? From England. Diga. Lo siento, una pregunta, me quedó una duda. Por ejemplo, cuando si me preguntan la edad de otra persona, voy a decir she is. Sí, she está. No, she is. Si está hablando de una femenina, es she is. Uh-huh. Si está hablando de un masculino, es he is. Y pues por todo lo que en nuestro alrededor sucede, ¿verdad? Recomiendo que pues nos aseguremos para no ofender a nadie. En cuestión cómo esta persona se siente, ¿verdad? Porque hemos tenido personas que en CURS, literally, el nombre de la persona, it's a boy, and you receive a girl, right? Hemos tenido cursos en los que literalmente el nombre de nuestra lista es de un chico y tenemos una chica, ¿verdad? Físicamente hablando. Y pues hay que asegurarnos, ¿verdad? Porque así nos evitamos. Y eso pues es prácticamente practicar un poco de respeto hacia la persona. You agree, you don't agree, it doesn't matter, right? Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, solo invito a que seamos un poco empáticos en esta situación. Porque hay personas que sí he visto, ¿verdad? Y hay que tratar. Entonces, con la cuestión del pronombre, tanto en inglés como en español, adults like us, adultos como nosotros, we gotta be careful. Tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, si es un chico, es he, y si es una chica, es she, y usted va a contestar she is, he is, ¿verdad? Entonces, y ahí, pues, solo de fijarnos si tenemos amistad, si no la tenemos, we try to be careful, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Yo siempre he sido así, bastante cuidadosa en esa situación. The last thing that we want is get into troubles, ¿verdad? Lo último que nosotros queremos es meternos en problemas. Exactly. Yes. Yes. That's what I say, right? So, let's be careful. Let's be careful. Most people, they perceive themselves, right, in a way, and they would like to treat it like that. And that's fine, right? That's fine. They are not going to hurt anyone, right? They are not going to hurt your beliefs. Y no hieren a nadie, ¿verdad? No hieren sus creencias. Just en este mundo, pues, right?
toca, ¿verdad? Entonces, ahí pues tengamos bastante cuidado, ¿verdad? Con esta situación. Vuelvo y repito, con el que le pregunten, usted contesta. Y si es un he, es un chico. Si es una she, es una chica. Eso es lo que está establecido. Si pues ya sucede otra cuestión, usted acomoda, ¿verdad? Pero ahí estamos. Uh-huh. Ustedes acomodan. Thank you. You're welcome. Yeah. So, así es. De nueva cuenta, consideremos esto. Son preguntas de información. Y las siguientes, pues, son preguntas de sí o no. Y si vemos un no, eso es una yes no question. Y si usted ve literalmente una respuesta right straight, como directo al punto, esa es una información, ¿verdad? Que ya tiene ahí. Así estamos hasta acá. ¿Cómo van a identificar ellas? Pues es fácil. Usted la identifica acá, ¿verdad? ¿Con quién? ¿De qué, de cuáles? Si usted está hablando de una persona, va a ser quién. Si está hablando de objetos o cosas, pues va a ser cualquiera de estas dos. Si usted habla de un lugar, siempre va a ser where. Si a usted le están dando una razón que valga la redundancia, usted va a tener el because adelante, probablemente va a ser why. Si están hablando de alguna pertenencia, va a ser de quién, ¿verdad? Y si están hablando, pues en este caso, de una fecha, de un momento en específico, va a ser cuándo. Y si están hablando de opciones, va a ser cuáles. ¿Por qué traigo esto? Porque en la mayoría de ejercicios solo nos dan la respuesta, pero no nos dan, en este caso, la pregunta. Entonces, imagínense ustedes que tienen they are from England, ¿verdad? Y seguimos con esta. Y solo tienen esta respuesta, pero no tienen su pregunta. Entonces, England literalmente es un país. Estamos hablando de un lugar. Entonces, mi WH question para hablar de lugares es where. Ah, ok. Entonces, ahora tengo they are. Ah, bueno. Entonces, they are. Si yo lo convierto a pregunta es are they, ¿verdad? From. Where are they? Y como lo que yo quiero saber es de dónde son, es from, ¿verdad? Y ya sé que son de England. Solamente dejo from y el question mark. Y ya ahí yo hago mi pregunta con una respuesta dada. Pero es porque acá yo tengo esto, ¿verdad? So, así se hacen, ¿verdad? Solamente hay que buscar los finales y de qué nos están hablando. Por ejemplo, the flight arrives at 7 p.m. Y el vuelo llega, ¿verdad? A las 7 de la noche. Y aquí, pues, les voy a enseñar otra cosa que todavía no la han visto. When does the flight arrive? Este es presente simple, ¿verdad? Pero es solamente para que ustedes vean la formación de una pregunta. Entonces, si tienen hora, sería en qué momento o cuándo, ¿verdad? Ustedes buscan al final de las oraciones, por lo general siempre va a estar la respuesta a qué pregunta WH yo voy a utilizar, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Tengamos otra. This is Mary's pencil. Este es el lápiz de Mari, ¿verdad? Y mi pregunta va a ser, whose pencil is this? ¿Y de quién es este lapicero? Acá yo tengo el posesivo, ¿verdad? Pero como yo tengo un nombre y dice Mary's pencil, pues no, aquí tengo yo un nombre, ¿verdad? Me pregunta, ¿de quién es esta situación? Pues, whose pencil is this? ¿De quién es este? ¿Verdad? So, y así sucesivamente, ustedes van a ir viendo diferentes estructuras y cómo acomodarlas. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Una pregunta, siempre saliéndome del tema, pero ya que vi que está aquí. En la, uh-huh, donde dice, when does the flight arrive? Uh-huh. El das que no es del verbo hacer. Sí, pero también lo van a ver como auxiliar.
Hay verbos. Ahí, sí. ¿A quién está auxiliando? ¿A qué otro? Al arrive. Entonces sería la pregunta. ¿A qué horas llega el vuelo? ¿A qué horas llega el vuelo? En este caso, ¿en qué momento llega el vuelo? Ajá, ok. Mm. Ahí estamos entonces. Sí. Gracias, teacher. Sí. Gwen, dijimos que se refiere al tiempo, ¿va? Uh-huh. Bueno, ¿a cuándo? ¿Cuándo? Pero, ¿cuándo? Pero, ¿cuándo se refiere viene siendo a tiempo o hora? Específicamente, pues, no. No, no realmente. Solo es, puede ser una fecha calendario, pueden ser meses, pueden ser años. Pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser segundos. You decide, ¿verdad? O sea, Gwen, prácticamente relacionado con tiempo, ya sea, como usted dijo, día, hora, mes, año, pero se refiere, cuando dice Gwen, ¿cuándo? A tiempo. Sí. Ok. Necesito que me dé un... por lo menos un estimado, ¿verdad? Un estimated time. Ustedes lo pueden abreviar así, ET, estimated time. Un tiempo estimado. No necesariamente tiene que ser como que en el punto, pero sí un estimado de decir, ¿verdad? Realmente los vuelos nunca llegan a la hora que dicen, siempre llegan atrasados o adelantados, más que todo atrasados. En este caso, solamente pido un tiempo estimado. Una pregunta bastante, bastante sencilla que ustedes van a encontrar es, when is your birthday? ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Verdad? Y aquí es donde caemos en la cuestión de un mes, ¿verdad? My birthday is on August, ¿verdad? Mi cumpleaños es en agosto. Y como pueden ver acá, yo no, pues, si gusta, usted puede dar su fecha. Si no gusta, no la puede dar y solamente dice el mes. Le está preguntando el mes en específico, ¿verdad? Aunque no nos dice el mes, sino que nos está preguntando en qué momento, ¿verdad? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces ahí ustedes la utilizan literalmente para el tiempo, ¿verdad? Usted lo puede dar como quiera. Fecha, hora, meses, días, años, tiempo estimado, ¿verdad? Así se utiliza. No sé si ahí les aclara un poco. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yes, teacher. Awesome, then. All right. So, yep. ¿Más preguntas que ustedes tengan de las WH questions? ¿No? No, no. Bueno, de mi parte, no. Yo no sé, mi compañero. The rest of the class. El resto de la clase. ¿Los demás? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Fine. Ok. Todo bien. Ok. Yo no me había paseado por acá. No los había visto los demás. Quiero ver. Ah, pero ahí está Miguel. Okay. So, yep. So, this is will be all with the WH. Yes, aquí estoy. Ah, sí, sí, por aquí la vi, aquí la estaba viendo, ¿verdad? Es que no había bajado la parte de la de lo que es la asistencia. Entonces veo a algunos, veo a otros, no a todos en sus cámaras, pero sí, pues, siempre paso ahí dándome un pequeño vigión, viendo quién está y quién no está. So, bueno, por acá en su presentación les va a quedar esto para que ustedes lo puedan, pues, utilizar. Si gustan, lo pueden hacer y lo podemos discutir dentro de otra sesión. Y lo último de esta clase es prácticamente descriptions, ¿verdad? Es descripciones. En el caso de las descripciones, de nueva cuenta, we are going to use simple present. Nosotros vamos a utilizar presente simple, ¿verdad? Que es el que se utiliza más.
y las descripciones, ¿verdad? O en este caso, un adjetivo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, he's really tall, he's thin, he's handsome, she's pretty, he's quiet, she's talkative, she's serious, and this clown, weird clown, huh? He's funny, she's shy, she's a little heavy, she's really friendly, right? He's short, and so on. De estos adjetivos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Shy, quiet, pretty, handsome, thin, tall, short, heavy, friendly, good looking, right? No, lo que no sabía es a... No, está bien. Hágale. Ahí estamos hablando del estado de las personas, por ejemplo, funny, feliz, handsome, guapo. el estado, o sea, el estado en que la persona está. Physical appearance. Ajá. Physical appearance y también un poco de su personalidad, personality. Porque en este caso, serious and funny, they are turned into personality. Ellos se van a la personalidad, ¿verdad? Las emociones son muy aparte de nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos apariencia física, personalidad y emociones, ¿verdad? Dentro de la personalidad tenemos a alguien shy, que es alguien tímido, ¿verdad? Dentro de la personalidad, todo el mundo dice siempre hay un payaso en el grupo, ¿verdad? Que es el funny. Ajá. Siempre hay uno, pero que ni el sol lo calienta, ¿verdad? Que es el serio que siempre está. Y aunque esté feliz, está serio, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? Siempre hay alguien que es más callado que los demás y siempre hay alguien que está hablando y hablando y hablando y no se para, ¿verdad? Que es el talkative y este es el quiet. Estas son las personalidades, ¿verdad? De nueva cuenta, she's really friendly. Hay personas que son, pues ellos pueden hacer amistad hasta con una piedra, ¿verdad? Entonces no tienes ningún problema. Entonces esa es la personalidad de ellos. They are friendly. Y de ahí nos volcamos a otra situación que es también bastante sensitiva, que es hablar de la apariencia física de una persona. Porque si bien usted puede hablar en bien de una persona, puede estar utilizando un adjetivo que se pueda considerar o que la persona se pueda considerar ofendida, ¿verdad? Entonces, eso también es algo bien sensitivo. Nowadays, ¿verdad? En las cuestiones de pronouns, de pronombres personales, de apariencia física, ¿verdad? Incluso de personalidad y de emociones, el tema es bastante sensitivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando usted vaya a describir a alguien, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a dejar para mañana porque ya son las 10 y no les he pasado lista. Entonces, lo voy a hacer rapidito. So, veamos. Abby, you're here. No. No, Abby me dijo que tenía problemas. So, Anita Martínez. Ani. Angie. Ángela Vázquez. Gracias. Azucena, I saw you. Azucena. Gracias, gracias, gracias. Por aquí la vi. We had Beatriz Monge. Bea. Here, teacher. Gracias, muy amable. Nayeli, I saw her. The man is here. He's here. Hilma, talk to me. Javier, you are here. Javi? He's not here. Josué, he's here. Katia, I haven't seen you. Present. Present. Katia. She's here.
tenemos Lisbeth. I haven't seen you. Oh, no, Katie. Katie, you are here? Yes, Miss, present. Lisbeth, you're here? Yes. Lourdes Mendez, Lu? Here, teacher. She's here. Mirna, I saw her. Olga, I know, is here. Patty? Present, perdón. Ricardo no is here. Sure. Okay. Present. So I'm just only missing Anna and, yep, Anna and the other girl, right? And Javi. So we are going to stop thing here, right? We are going to see each other tomorrow. We are going to continue discussing, right, regarding to this topic. Cecetti is a little bit sensitive. Como dije, es un poquito sensitiva la situación por los adjetivos que se utilizan. Pero igual, si tienen curiosidad, verifiquen la presentación porque ahí hay una lista de adjetivos, tanto para referirse a la apariencia física de la persona, a la personalidad de la persona, cómo es el cabello, literalmente cómo es toda la apariencia de la persona. Y hay ciertos adjetivos que pues se pueden, no se pueden, que sí se pueden todos, pero que hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? So, si pueden y tienen tiempo, háganlo. Si no, that's fine as well. Nos vemos mañana. Pasen buenas noches. Se cuidan. Y tengan cuidado con esta lluvia, señores y señoritas. You take care. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bye.